disciplinar de alguna manera en la cual podamos tener la concepción anatómica o fisiológica, la parte semiológica, y con un caso clínico si el tiempo nos lo permite. La mecánica es la siguiente: se hace una presentación y al final queda un espacio para que se hagan las preguntas del caso o se hagan las observaciones pertinentes en ese sentido. Esperamos pues que podamos estar terminando en el tiempo previsto. Muy amable por asistir, jóvenes, bienvenidos. Ustedes son los que van a organizar y a ordenar. Buenas tardes a todos aquí presentes. A continuación les vamos a dar a conocer algo sobre el síndrome de Rey. Nuestro grupo está conformado por José Arthur Bonilla, Lina Alejandra Lanceros, Elizabeth Ibarra, Daniela Mazo, Angie Juliana Mata, Natalia Rodríguez y mi persona, Jennifer Mendoza. Entonces, tenemos que la diarrea se considera un aumento en el número de deposiciones normales en una persona. Entonces, no se considera diarrea a las deposiciones líquidas que presentan los niños que son alimentados pues aún con leche materna. En cuanto a la epidemiología, encontramos que las principales causas de diarrea son las infecciones, la malnutrición, la higiene personal deficiente, la fuente de agua, entre otras. Entonces, las infecciones, ya conocemos que la diarrea es uno de los principales síntomas que se presentan frente a infecciones de tipo bacteriano, vírico o por parásitos. Entonces, las poblaciones más vulnerables a este tipo de infecciones son las que no presentan, digamos, un buen saneamiento, más que todo principalmente en el agua, ya que muchas son, pues las fuentes de agua son aguas residuales o pozos sépticos que están contaminados con heces fecales humanas y de animales que defecan a las orillas pues, de las fuentes. La higiene personal deficiente. Entonces, cuando una persona presenta un cuadro diarreico, es muy, muy fácil de transmisión, ya que pues, la transmisión es persona a persona con fecal oral. Entonces, si no hay una buena higiene, no se va a poder prevenir la transmisión hacia las personas que están en el entorno del paciente que presenta un cuadro diarreico. La malnutrición. La malnutrición hace más vulnerables a la persona, pues a las personas, porque se suprime el sistema inmunológico, entonces hace más, pues, como hace más pues, vulnerable a la persona para que los microorganismos pues, pasen a infectar el cuerpo. Además que si se presentan cuadros diarreicos, la nutrición de la persona va a empeorar. Las fuentes de agua, como ya explicamos, las aguas residuales y los pozos sépticos, además de la incorrecta elaboración y almacenamiento de los alimentos, porque son antihigiénicos. Y los alimentos que son regados con agua contaminada. Hay pues, la importancia de lavar los alimentos, cocinarlos bien y tener una buena refrigeración de ellos. Los factores determinantes del síndrome de Rico está al lavado de manos, ya explicamos de la higiene. La higiene alimentaria. La lactancia exclusivamente durante los primeros años de vida. Entonces, ¿por qué? Cuando se presenta la lactancia materna, pues como debe ser, el sistema inmunológico de los niños se refuerza. Por lo tanto, no va a haber tanta vulnerabilidad frente a microorganismos causantes de infecciones. La vacunación. Pues ya conocemos que en la actualidad se presentan ya vacunas frente a microorganismos, los principales causantes a nivel mundial de síndromes diarreicos como el rotavirus. El uso de servicios de saneamiento y las fuentes de agua de consumo. Las cifras según los datos epidemiológicos de la OMS, pues tenemos que el síndrome diarreico es la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años, con una tasa de mortalidad de 760.000 niños anuales. Además, que es una de las principales causas de malnutrición en niños de estas edades, y se presentan 1.700 millones de casos a nivel mundial de diarrea. Entonces, en Armenia del Quindío encontramos que la diarrea es una de las principales causas de asistencia de las personas a consulta externa, como al servicio de urgencias. Además, que encontramos, este es un análisis realizado.
que al principio de año se presentaron 2.211 casos de diarrea en población general. Y pues analizando esto, vemos que no han disminuido pues ni aumentado el número de casos hasta el mes de octubre. En cuanto a los niños, encontramos que al principio de año se presentaron 316 casos, con un aumento, ya que pues encontramos en la actualidad 418 para un total de 3.368 casos hasta